Ya estamos de regreso aquí por parte de Barrio Libre. ¿Cómo se sienten estar aquí en el cuadrilátero, en este restaurante de lucha libre? A gusto ya, nos están tratando muy bien. Estamos muy a gusto. Muy a gusto que sea. No, muy tranquilo, muy a gusto, la verdad, muy relajado. Bien relajado. No, pues muy bien. Muchas gracias también a Dogos y Hamburguesas de Cuadrilátero, pues darles la oportunidad a ustedes y a nosotros también de estar aquí. Es un lugar muy cómodo y muy buenas las aguas minerales y la buena natural y la fresca que estamos tomando. 10 minutos. Oigan, cuéntanos, ahora sí que en su carrera ya, ¿qué tienen entre máscaras, cabelleras, campeonatos? ¿Cuáles han sido sus logros, pues, amperaje? Pues ahorita no tengo logros de campeonatos o cabelleras, pero pues estamos en busca, es lo que quiero buscar. Lo dije ya hace mucho en una entrevista. Mi salida de la colis, por eso quiero buscar nuevos retos, cabelleras, ponerme con gente que me haga sacar lo mejor de mí, que me dieran la oportunidad que busco, de demostrar mi talento. Y sí, en busca de lo que venga, cabellera, yo por cualquier reto me... ¿Alguna rivalidad que tengas del lado independiente? ¿O que busques más bien una rivalidad? Pues ahorita está aquí de Guadalajara, aquí no he encontrado así una rivalidad bien, porque apenas cuando estaba independiente vino lo de la pandemia, pero buscándola, si me preguntan, pues con quién, así que no conozco, te digo, mucho lado independiente, pero ¿por qué no con Raego? Buscar algo fuerte de independiente aquí en Guadalajara, Raego, Estrella Oriental Junior, no sé, el hijo de Bucanero, no sé, algo grande que me haga sacar lo mejor de mí, ¿no? Campeonatos, campeonatos, tuve tres. Bueno, ahorita me queda nada más uno. El peso completo de la Arena San Martín. Tuve ¿Ese el es nuevo, no? Sí, ese es nuevo. El peso completo de Occidente. Y uno crucero que por ahí tuve abandonado, que casi no lo perdí, la verdad. Y pues compromisos, la verdad, yo siempre lo he dicho. El único que tengo ahorita, Pelito Casado, Miserable Extreme, Pluma Negra, los rompemadres de Tijuana, que la verdad a mí ya me tienen harto, la verdad. Ah, pero harto, como no te imaginas. Porque hablan y hablan y hablan y nomás se me esconden y no se presentan. Ah, muchas cosas, la verdad. Todo, la verdad. Las cosas como son. Pues yo ya tuve la oportunidad de ser el primer campeón crucero de Lucha Libre Sangre Nueva. Es una empresa de aquí de Guadalajara. En mi de máscaras tengo la de Rey Muerte. Y pues rivalidades nuevas. Pues igual, se ha retomado, como les dije, por la apuesta que tuve por mis carreras profesionales, retomar mi carrera luchística y pues por ahí había quedado pendiente la máscara de Caballero Águila y quizás vuelva a buscarlo y terminar con esa rivalidad que ya lleva varios años atrás desde el Palenque de Tlaquepaque. ¿Y la cabellera de Monster también próximamente? Pues él dice que ojalá ya regresemos a luchar por un mano a mano. Ah, bueno, yo siempre le he dicho, soy un chavo que está abierto a cualquier realidad. Como él lo dijo, le gustaría volver a tomar un mano a mano. Creo que son infinidad de las veces que luché con él y pues yo siempre estoy abierto a cualquier reto y pues empezamos igual con un mano a mano y si se llega a dar una buena realidad, aquí está mi máscara para cuando él quiera. Ah, de cuenta que hace ratito yo vi que le echó ojo a tu papa, que estabas así. Esa era mi papa, era lo más grande, no chingues. Mira, yo te soy sincero, a mí la verdad no me importa quién se ponga en el camino. Como él lo dice, ¿por qué no? Máscara contra cabellera. La verdad, luego. Es como decir, ¿cómo se vería él con él junto? No, luego amarrando navajas, no. O los dos camarógrafos de atrás, ¿eh? Sí. ¡Ey! Ya le digo. A ver, ¿cómo se verá la cabellera de él en tu vitrina? Pero tenle compasión, no, piensa en su bebé. La verdad, no sé. ¿No? No te lo imaginas. No te lo imaginas. Pelón, ¿cómo se debe? Imagínate, un mini Alfaro. Una foto, la mía. Deja de eso. Y el meme. El meme. Le vamos a mandar stickers. Meme y foto de yo. No, paquete completo. Y hay otra foto donde dice, me vengo. Y se vino. Pero estamos poniendo el sticker. Ahí vamos, próximamente se los paso por...
Ah, bueno, bueno, ya dijo. Oye, ¿qué dice la familia? ¿Qué dice la novia, la esposa, la hijastra? No sé, el marido. A todos ustedes, ¿qué dicen que ahora que están luchando ustedes, un raquetazo que le dan? O que están luchando en la lucha libre, ¿qué es su opinión de ustedes? Porque sabemos que las mujeres son las que más... ¡Ay, no, no quiero que luches! O todo eso. Bueno, yo de mi cambio, mi familia siempre me ha apoyado, mis papás, mis hermanos, mi novia me ha apoyado mucho en mi carrera. Creo que de todos tengo el apoyo, mis tíos, todos, la verdad, gracias a Dios me han apoyado. Y creo que eso me ayuda a salir adelante, ¿no? Como luchador y como persona. Fíjate que en mi caso es muy, muy diferente, la verdad. Yo al contrario, yo apoyo, no creas que he tenido muy bien, pero pues ahora como dirían, me vale madre, la verdad. Yo hago lo que yo quiera, sin que nadie me diga lo que tenga que hacer. Y siempre va a ser así las cosas, porque nunca es bueno dejar que te corten las alas, la verdad. Pues como todo, ¿no? Como les comento, ya tengo familia, mi mujer, pues sí le da pues miedo, ¿no? De que me vaya a pasar un accidente o algo. Ella me ha dicho pues que deje la lucha, que es muy peligroso, que ya tengo que ver por ellos. Pero pues yo le digo, es un vicio, que es el único vicio que tengo. Y la verdad es algo que no se puede dejar tan fácil. Lo he intentado, pero por más que uno quiera, no se puede. La verdad. Bueno, así que, ¿cuál es su lucha de ensueño? Ya sea, no sé, tener a alguien como rival o de su lado, ¿no? De parejas. ¿Contra quién sería? El sueño, yo creo que sería con Rey Fénix. Es uno de los luchadores que admiro mucho. Me gusta verlo luchar. Como fanático y como luchador lo admiro mucho. Créeme que si lo tuviera aquí enfrente, fotos, tras videos. Y sí creo que esa sería mi lucha de sueño. O también, no sé, Bandido, también me gusta mucho su estilo de lucha. Alguno de ellos dos me encantaría. Una lucha en sueño, mano a mano. Lucha en sueño, mano a mano. Pues mira, al quien yo admiraba ya falleció, que era Vals Mahoney. Pero si vamos así, una lucha mano a mano y en sueño, y que sea un deathmatch, para mí en mi caso, con Necro Butcher, la verdad, de CCW. Ese para mí sería mi lucha de ensueño, para mí. Mi lucha en sueño, pues yo creo que sería con uno de mis ídolos, el cual sería Volador Junior. Para mí es uno de los luchadores con el cual yo me inspiré tiempo atrás. Sacaba la máscara igual que él, mitad de Venom. Y también, como lo dice mi compañero, Amperaje, hay mucho luchador independiente bueno como lo es Bandido. También me gustaría enfrentarlo, ya que es un luchador con mucha calidad, que ha dejado el nombre de México en lo más alto. Y pues es un luchador que está dando de qué hablar, está cumpliendo todos los sueños que se ha propuesto. Y pues sería un honor enfrentar a gente como talla de Bandido o del señor, ¿quién más? Pues es que hay mucho luchador también veterano que me gustaría enfrentar, la verdad. Chido Dragon, mi profe, la verdad, es un maestrazo en toda la palabra, en el terreno extremo ni se diga. Y pues también sería un orgullo enfrentarlo, ¿no? Se puede decir que a una de las personas que hizo Máscara Venenosa, sería un orgullo enfrentarlo. Oye, aparte ahorita que estamos hablando, pues lucha de ensueño mano a mano, sabemos que también la tercia es muy querida, pues en México más que nada, algo genial, ¿no? Tradicional por parte de la lucha libre, más en el Consejo, AAA. Una lucha de tríos que les gustaría, sus parejas de tríos, y en contra de con quién les gustaría enfrentarse, alguien que... Pues a mí me gustaría mucho luchar con mi primo Esfinge, y ¿por qué no? También con Titán, con los Guanatos, están. ¿Y contra quién enfrentarnos? Yo creo que con los Dinamita. O sea, Show, Cuartel y Forastero, la verdad, siento que también son unos chavales muy buenos. Y sí, me gustaría así enfrentarlo. Y creo que también me faltó mencionar a mi primo, que sea para mí un honor luchar con él. Un sueño, igual con mi tío Magnum, ya que él fue el que me enseñó todo lo que sé. También yo creo que con él me gustaría. Mira, para mí hacer un trío... Que fuese escuchazo, ¿verdad? ¿Eh? Un grupo sería con Satánico y con el Hechicero, la verdad. Para mí, yo siento que son de los dos luchadores muy recios, muy rudos, y que prácticamente para ser un rudo, ellos lo demuestran que no necesariamente es rudo, sino también saber y haber saber luchar, la verdad. Para mí sería un buen equipo para mí, lo personal. Chao, pues para mí, para hacer equipo,
lo he mencionado, uno de mis luchadores también favoritos de aquí de Guadalajara, al cual quiero y respeto mucho, es mi carnal Crazy King. Igual sería, no sé, sería yo Crazy King y sería Extreme Fly o Delirio, que son muy buenos luchadores en el ámbito extremo. Y pues enfrentar, sí, de ensueño sería yo creo que a los Guerreros Laguneros. El señor Último Guerrero, sabemos que es un profesor en toda la palabra. Entonces yo creo que sería una gran lucha en tercias de ensueño contra los Guerreros Laguneros. Bueno, pues yo ahorita vengo porque pues ya se me está acabando mi chela, entonces voy al cuadrilátero y regreso. Ya se terminó, voy por otra. La voy a llenar. Así es que no se vayan a ir, que ahorita regreso, voy por otra. Pues tenemos también aquí, pues, que ha sido también compañero de Máscara Venenosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, pues? Bueno, pues, de antemano, pues, muy bien. Nuevamente, pues, muy buenas noches. Te agradezco la invitación. Bien, pues, me siento bien. Y si Dios quiere, este año, y te los digo, si me da licencia Dios, pues, yo vuelvo al cuadrilátero, pero voy a empezar de ceros. Ahora sí que sin saber nada y pues ahora sí que pues tratar de alcanzarlo o tan siquiera pues llegar a lograr algo, pero obviamente me va a costar y pues hay que echarle ganas, porque quieran o no es un sueño que no cualquiera que tiene la fuerza de voluntad de decir, ¿sabes qué? Vamos. Y la verdad pues es algo que yo digo, qué chido que lo cumplí y se lo agradezco por haberme cumplido pues el sueño. Y ahorita pues ya mis 21 años pues sí digo, me pude subir a un ring, me pude subir a que me dieran en mi madre, literalmente, y perdón por la palabra, me subí a que me dieran mi chinga, pero lo cumplí. Y la neta es... ¿Cómo se puso su mamá ese día? Si me dan permiso de contarles esa anécdota. Yo debuté en un evento del Día del Niño. Iba mi mamá, su mejor amiga de mi mamá, mi papá y mis hermanas. Aquí mi compadre se le ocurre la brillante idea de agarrarme de las trenzas y llevarme arriba, ahí enfrente de mi mamá, que ahí estaba. Me avienta hacia el suelo, me pone sentado. Y se le ocurre empezarme a querer abrir la máscara, a morderme la frente, a hacerme un castigo a más no poder. Terminamos la lucha y yo bajo, mamá, ¿cómo lo hice, papá? ¿Cómo lo hice, da? Bien, hijo, ¿pero dónde está tu compadre? ¿Por qué? Pues está allá arriba, da, ahorita baja, ¿por qué? Ah, lo estamos esperando. Ah, caray, pues ¿por qué, da? Mi mamá y mis amigas, no, ahorita aquí lo esperamos, da. Pues, ¿Por qué, da? ¿Qué anda, da? ¿Qué hizo? No, pues en cuanto bajó le pusieron un, dos, tres pinches chingadazos. Exactamente, le dio el jalón acá, le digo, vente para acá, vas a ver. Digo, ¿qué pedo con mi hijo? Le digo, ay, ya más, déjenos. Cada vez subo de rudo, entonces a mí me puse bien de rudo. No, la cara de su mamá, pero la parte de... ¡Ahí está su chingada! ¡Ay, que salga, así que salga tú! No, por eso me encanta. Sí, sí. Deja ahorita. ¿Algo que me quieres preguntar? Oye, a Máscara Venenosa, ¿cómo te gustaría enfrentarlo? ¿De rival o de luchar en parejas? ¿Cómo te gustaría a ti también la atención? ¿Que fuera en equipo o en contra? Que dijeras, mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar lo que dices mi madre y te voy a quitar la máscara, ¿no? Mira, yo a Máscara, pues principalmente yo lo veo como un hermano. Pero sinceramente las veces que yo me enfrenté con él fue en contra. Nunca he hecho equipo con él. Y yo creo que si volviera a luchar y si me volviera a tocar con él va a ser en contra. Y a lo mejor puede que sí llegue su momento de que diga, ¿sabes qué? Pues vámonos juntos, pero todavía no es algo que sí digo, no sé, porque a mí, pues, la neta siempre me ha dado gusto de darme de chingados con este cabrón, la neta. Así que, pues, ya es algo que digo, no, pues. Como mora para él. Ándale. Realmente, desde los entrenamientos, o sea, es mi amigo, es mi carnal y todo, pero no se la puse fácil. Le dije, esto no es un juego, es un deporte, es disciplina. Y cada entrenamiento era una chinga, o sea, no era de que, güey, haz una rodada, ya me medio. No, cabrón, es que son tres, es que son dos vueltas. Oye, güey, Petro, no, güey, es que tenemos que acabar el entrenamiento, o sea, le enseñé lo que es el amor a la lucha libre, y pues él sabe, o sea, sabe lo que es una putiza de entrenamiento, y pues que todo es real, que todo es verdadero, y pues ya le tocó sentir así que las chingas que a mí me enseñó el profe Santa, y ahora yo se las pasé a él.
¿Cómo es que nace este personaje que tú tienes y cómo se llama y cómo nace? Bueno, principalmente mi nombre es Noble. Es un apodo que yo tengo desde muy chavo. El personaje nace y la máscara nace, trae un tótem canadiense aquí en la frente, que son dos salmones. Estos dos salmones significan que, bueno, el salmón es un animal que lucha contra las corrientes malas para poder llegar a un destino. Y ese es mi personaje. Noble es un luchador que va a luchar contra las corrientes malas para llegar a un destino. Y en ese entonces, pues yo dije, pues estaba bonito el pensamiento de ese tótem, porque eso es algo cultural. Y blanco es porque muchas religiones el blanco significa renacer, alguien nuevo, algo nuevo. Y pues yo traté de hacer eso. Y pues el personaje nace a gusto por él. Por una parte es por él, por el gusto de que me pegó, de que vente, vamos a la arena, Roberto Paz, vente, acompáñame a la arena, Palenque, Tlaquepaque. Vente, vamos al cumpleaños de tal sultanito que va a haber lucha. Yo me iba con él. Y mi padre, él fue luchador en la extinta arena Nuevo Alcalde. Igual él me decía, mira, pues él es Blue Demon, desde el chavito, Blue Demon, y luego el Santo, y así. Y pues yo pues iba agarrándole gusto, yo pues le agarré mucho gusto, en paz descanse mi ídolo, La Parca. Yo pues también quise, mi sueño así de pie, fue luchar por lo menos una vez en el cuadrilátero junto a él, pero pues lamentablemente pues no se pudo cumplir ese sueño. Y ahorita, como se lo he dicho, gracias por todos los recuerdos que tengo con él, y pues yo espero que desde allá arriba pues ahora sí que siga bailando como le gustaba hacer. Exactamente. Y pues de aquí pues el gusto pues nace gracias a, pues como te digo en resumen, a mi papá, La Parca, y aquí a mi compadre el Máscara Venenosa. Aquel perro, ¿eh? Al perro del mal que dice. Perro del mal que dice aquí. Perro del mal que le va a pagar la mitad. Que echarle ganas, ¿eh? Porque si no le toca que yo me lo chingue, le va a tocar el Junior. El Junior. Sí. Está el Junior ya listo, dice. Saluda a todos, allá la cámara. Diles cómo te llamas. Máscara Venenosa. ¡Uuuuh! Prepárate, porque ya te puse la chingada. Si no, vas a que te chingue el Junior. Yo te tiro esquina, güey, es más. Eso es todo. Eso. No, te tiro esquina. Aquel de allá es Flama Negra. Ah, yo lo revelé. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Íbamos bien. ¿Alguna tercia que te quieras imaginar de tu equipo a personas contrarias? Mira, yo sinceramente siempre apoyo pues, al bando técnico. Pero la verdad sí me gustaría, por ejemplo, tener de mi lado a, puede decirse, a Joe Líder, que es un luchador que, la neta, mis respetos, es un luchador de clase, ahora sí que digo, no mames, qué chingón, es un profesional, mis respetos. Tratar, bueno, básicamente como tener la facción de los perros ahí, pero pues también es algo que pues, no creo lograr, ¿verdad? Pero uno se puede soñar, ¿verdad? De técnicos, pues a mí, pues ahorita, pues sería pues tener a Blue Demon, a Cané, leyendas de la lucha libre tan vivientes, y por tratar de hacer la lucha de antaño, pues que es algo que pues me encanta mucho y que es la base que yo traigo de tratar de hacer la lucha de antes, a ras de lona. La pandemia les ha traído cosas distintas ahora que la lucha libre creo que no se ve como antes, lo veíamos antes de la pandemia, que éramos felices, ¿no? Sí, no, pues la falta de las funciones, tanto nosotros como el entrenar, el estar vigentes luchando cada fin de semana, y pues a la afición, ¿no? Mucha afición, he visto que pues pide, ¿no? Que ojalá ya abran las arenas. Realmente yo estoy en contra de las funciones que están realizando ahorita, porque pues creo que la mayoría nos hemos estado cuidando lo más que se puede, pero pues hay muchos compañeros que también los entiendo, porque pues ellos sí viven de la lucha libre, ¿no? Pero creo que
nos ha afectado en muchas formas, emocionalmente, económicamente, pero pues ya cada vez se siente menos ya el golpe y ya vamos a estar saliendo poco a poco adelante. Y pues como dice Amperaje, está retomando nuestras carreras y prepararnos porque la gente tiene ganas de lucha y pues uno tiene que darle esa lucha de calidad para que regresen con más ganas y volver a ver las arenas llenas. Mira, para mí en lo personal, sí, trajo muchos cambios, la verdad, porque pues yo estaba vigente cada semana y de repente, no, ya no hay, o sea, no hay funciones, no hay entrenamientos. Y a mí me da a veces coraje porque yo veía funciones clandestinas y tú decías, por esa gente es que no están dejando hacer funciones. O qué sé yo, llegan las autoridades y cierran la arena y otro plazo más largo, la verdad. Pues como dice él, yo siento que nuestra gente tiene ganas de lucha libre, ganas de ir a gritar, de decir todo lo que son, tanto nosotros, ganas de ir a tener fregadazos, costalazos. Y la verdad, o sea, hay que cuidarse en esta pandemia. Porque ahora, como dicen, por unos perdemos todo, ¿verdad? Y pues no sería justo que pues, por gente que está haciendo funciones clandestinamente, la verdad, a nosotros que queremos hacer las cosas bien, pues vayan a apacar todo. Sí, así como lo dicen nuestros compañeros, fue pues un año muy, muy difícil, ya que apenas iba empezando como independiente, ya tenía varias programaciones, ya la gente me conocía más del lado independiente y paran todo. No tuve la chance de entrenar bien el otro año, pero este año ya se está arreglando todo poco a poco. Este año no va a ser la decisión, vamos a entrenar duro y echarle ganas para dar de qué hablar. Y bueno, yo en lo personal pues sí se me vino muy abajo varias propuestas, porque principalmente por cambios muy muy drásticos de vivir. Por ejemplo, de estar usando cubrebocas, me tuve que recortar la barba. Yo tenía barba, me la tuvieron que quitar por el cubrebocas, por la pandemia. Pues también muchas arenas a las que yo quería asistir a entrenar tuvieron que cerrar por lo mismo de la pandemia, de que sabes que espérate un tiempo, vamos a ver que se calmen. Pero en esas calmas volvíamos a entrar a foco rojo y era como que dije, no, pues de aquí soy. Y yo espero que este año me pinte bien, que sea favorable hacia mí para pues volver a hacer lo que me gustó de niño, me gustó de adolescente y ahorita ya de adulto que me sigue gustando, volver a subir a entrenar y pues como dije en un principio, pues de ceros para poder volver a agarrar base, porque ya ahorita ya estoy muy oxidado. Pues muchachos, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el restaurante El Cuadrilátero. Espero que se lo hubieran pasado muy a gusto aquí con nosotros en Barra Libre. Y utilizamos un poquito el estilo de cotorreo para que ustedes sientan a gusto, no se sientan incómodos. Utilizamos fuera de las entrevistas algo serio para que ustedes sintieran algo a gusto y de cotorreo, ¿no? Se supone que estamos en un lugar de cotorreo, de donde hay comida y todo lo demás. No, sí, muchas gracias por la invitación y tener el ojo a Amperaje, porque este año va a dar mucho de qué hablar y pues, echarle ganas. Y muchas gracias, me sentí muy gusto con la entrevista. No, pues como yo siempre te lo he dicho a ti, al contrario, muchas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última vez estar en tu programa o uno de tus compañeros. Y pues empezar ya a darle con todo, donde tope. Y a ver si me hace enfrentar a este que tengo por aquí un ladito. El chiquito también, ¿no? Ya de una vez, ya está. ¿Qué te pasa? ¿Pega buenos requetazos? ¿Tiene buenos requetazos? No, pues muchas gracias por la invitación. También igual, espero no ser ni la primera ni la última vez que estamos aquí. Y pues a todos los seguidores que están viendo el video, muchos saludos, gracias por estar al pendiente de la página de mi amigo Josh, Celegonce. Y pues quiero mandar saludos a unas personas que dijeron que están ahí pendientes en la transmisión, a mis compañeros de Ambulancias OM y a mi compañero paramédico Eric Cobos. Pues gracias por estar ahí al pendiente y que sepan un poco más de lo que es la vida de un personaje debajo de una máscara. Y pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Pues muchas gracias también, Noble, por estar aquí con nosotros. Espero que te hubieras pasado muy a gusto y ese estilo de cotorreo distinto a una entrevista. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Principalmente mi compadre que fue el que me dijo, vente, vamos. Pues ahí voy yo de colado. No, pasa nada. Parte de nosotros. Muy bueno el cotorreo, la verdad. Muy, muy bueno el ambiente. Espero y la próxima vez, ya sea bajando del ring y me puedas entrevistar, sí, mejor. Ya ahí, ya que me veas ahí todo madreado, pero
que volví y ya estemos listos. Y pues de antemano, pues muchas gracias. Y pues yo también, pues aprovechando, le mando un querido saludo a toda mi agrupación, a la Legión 501, Rancor Hunter Garrison, representando aquí, estoy listo. Pues señora, muchísimas gracias. Un gran aplauso por estar aquí con nosotros. Gracias, nos vemos pronto. ¿Qué me peiné? Ya quedó. Ya. Vamos, demás. Vale. Melanosa, quédate donde mismo. Toma una foto. Ahí está. Está haciendo un mural. Sí, se le niega a los demás. Una oración, ¿eh? Padre maestro, ¿eh? Claro, ahí está. Muy bien. Oye, ahora faltó la porra del cuadrilátero. ¿Qué está, ya quedó. La porra. Estaba bien. Se alcanza, ¿no? Se alcanza. ¿Qué? El Monster. ¿Qué queda del Monster ya? Ahí está. Foto. Muy bien, gracias. Adelante. Les voy. Oye, ahí va el Menona. El Raven se pasó de lanza la otra vez, era. Con cariño para tal persona. Se aventó toda la Biblia. Está bien. Donde gustes. Oh, ya, no, zurdo, güey, importante. ¿Eres zurdo? ¿Zurdo? ¿Qué caray? Ahí está. Venga. Ahí está. Va el venenito. ¿Cuánto más fotos? No las subimos, o sea, pasamos directamente su WhatsApp a ustedes, pues. Aquí arriba de ahí tenemos la paso su WhatsApp. A ver, aquí no. Yo una segunda, Muy bien. Está, ya quedó. Espera. Ahí, también una foto. Ahora volteando para allá. Buena como que estuvieras escribiendo. No, sin nada, pues el churato como que estuvieras escribiendo. ¿Dónde era ahí? Aquí. Ahí está, ahí quedó.